El 19 de julio del 2015, a las 20:54 horas, tres jóvenes que se identificaron como colaboradoras de Ricardo Monreal, fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula, por portar en su equipaje, alrededor de $1,000,000 en efectivo. En sus primeras declaraciones, Venel Hijo Cabet Hernández Ruedas, Lisette Semenó Ayala y Sofía Olvera Castro, afirmaron que iban en compañía de Monreal Ávila, para abordar un vuelo privado con destino al aeropuerto de Toluca. Habían participado en la operación de Morena en la jornada electoral de ese mismo día, en Chiapas. Una de las maletas en las que portaban el dinero, estaba identificada como propiedad de Ricardo Monreal, y contenía propaganda de Morena. El 23 de julio, en entrevista con el periódico Milenio, niega tener conocimiento de la detención de sus colaboradoras, y asegura, ellas están en ese momento de vacaciones. Venel Hijo Cabet Hernández Ruedas, colaboradora cercana de Ricardo Monreal desde el año 2011, militante de Morena, y directora de Desarrollo Social durante la administración del político en la delegación Cuauhtémoc. En la misma entrevista, Monreal confirma haber estado el 18 y 19 de julio en Chiapas, con motivo del proceso electoral. Y bueno, ¿no está ahí nuestro amigo? ¿Quién habla? Monreal. Ah, perdón, ahorita con mucho gusto. Bueno, no me dejes solo, hermano. No, hermano, estoy presionando y no me contesta el pin. Ya le mandé tres pins. Sí, porque tres ya está pins. La tercera. Tres pins. Yo... Te voy a decir que me puso mi procurador porque está ahí con el delegado de la PGR, pero el delegado de la PGR no es mucho. A ver, está ahí pegado. Estoy encargando el tema. ¿Qué te dijo? A ver, ahí te va. Jefe, vine a ver al delegado. Hasta ahorita no tienen instrucción de México. Le van a dar indicaciones más adelante. En este momento van a declarar las jovencitas. Le recomendaron cuidar todos los detalles. Le puse, sí, cabrón, pero necesito que ayudes a mi amigo. Sí, jefe, en eso estoy. Pero este delegado dice que está esperando indicaciones de México. Por eso sigo presionando. No, es que debes de presionarlo. Porque se supone que el acuerdo es que ya van a salir, ¿no? No, pero yo a ti no te engaño. Yo hablé con él desde la mañana, pero no han dado indicaciones, ¿sí? Por ahí eso, está. Pues que los den. ¡Pásame porque, a Raquel! Porque ¿sabes cuál es el tema? El tema es que a mí sí me dijo que se declarara así. Me dijo así. Sí, que declara así, ya se van. Porque si no se nos va a complicar lo otro. Pues si no, entonces, ¿para qué nos decían que fuera así, no? Dame un segundo, ahorita le voy a marcar a mi procurador. Dile, y sobre todo lo que me interesa, bueno, ahí no puede hacer nada nuestro amigo. Tienen que recibir indicaciones de acá. Entonces, espérame un segundo, no me cuelgues. Pásame a Raciel rápido. Sí, no te preocupes, aquí te espero. Agrégame en el PIN, hermano. Sí, fíjate que sí. Me aseguro que estemos ahí en comunicación tú y yo. Sí. ¿Te lo doy? Sí, a ver. Sí, dámelo. Es 28. 28. 7E. 7E. 85. 85. FC. FC de casa. Está bien. Bueno, dime, Espera, aquí está el procurador. ¿Qué pasó, Raciel? Con el tema de mi amigo que te encargué. Espérame, te voy a poner en altavoz porque él te va a escuchar y quiero que nos des toda la información. A ver, te escucho. Bueno. ¿Qué pasó? Sí, entonces hablé con el delegado para ver si traía alguna línea específica. Yo siento aquí, él estaba informando precisamente a la Ciudad de México. En ese momento iban a declarar a las muchachas. En un principio, nosotros en el apoyo que le habíamos dicho, porque ellos iban a consignar, entonces en un principio nosotros lo asesoramos que no declarara para estructurar su declaración posteriormente, en caso de que
fuera así consignada para moverlo ahí en el juzgado federal y obtener su libertad. Pero le pusimos una, ahí como el fiscal se entrevistó con las familias y ellos habían recibido la indicación que mejor declarara, ¿verdad? Que mejor declarara a fin de que se les ayudara dentro de la averiguación previa. Entonces, así lo estaban haciendo, así lo están haciendo, y yo, y el delegado estaba informando a la Ciudad de México, porque le están diciendo paso por paso, allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Yo siento con la finalidad de que sí lo van a apoyar, porque al final de cuentas, estas muchachas, pues, no son el objetivo, ¿verdad? Okay, entonces tú sentiste que no hay ánimo de chingar. No hay ánimo. ¿Seguro? Sí, seguro, jefe. Bueno, pero no quédate ánimo, ahí. A ver, te voy a pedir un favor, quédate ahí y están informando, ¿no? Para que si hubieras cualquier cosa me hablas en chinga. Oye, sí, claro, pero tú, ¿por qué me habías dicho que recomendabas que no declarara? Ah, bueno, porque en un principio cuando nosotros pedimos ayuda allá, ahí en Tapachula, ¿verdad? Dijeron que no, que los iban a consignar. Entonces, para que no declararan ellos, porque en la entrevista previa que les hicieron, estaban citando al amigo, ¿ya me entendió? Uh-huh. O sea, les entrevistan a ellas y dicen, no, pues íbamos con fulanito, sutanito y así, ¿verdad? Entonces, entonces como los iban a consignar, entonces dicen, no, que no declare, para que no lo mencionen a él. Y hay la declaración en el juzgado, ya se le reestructura su declaración, ¿verdad? Para sacarlo a él y protegerlo. Esa es la estrategia. Bueno, a ver, quédate ahí pendiente, por favor, ¿no? Te encargo sí, muchísimo. Estamos muy pendientes, señor. Y, claro que sí. Y presiona para que se arregle rápido, ¿me entiende? Sí, señor. Vamos a estar pendientes y vamos a estar atrás de él. Gracias. Sí, señor. Gracias. Sí, entonces, lo que debemos de hacer, amigo... Pero lo que me dijo Raciel es que, o sea, que no siente con línea de chingar, pero tampoco le han dicho ya regla. Nada, claro. Pero yo digo que están esperando y por eso es importante. Se supone, a mí me mandó decir que sí, a ti te dijo que sí. Pues más hay que estar ahorita con él, mándale ping. Yo hablé con él dos veces hoy. Perfecto. No, pero perfecto. Pero él debe saber qué es para ese tema, porque en la mañana que le hablé ya están informando. Ya sé para qué tema me hablas, ya me buscaron. Sí. Le dije, bueno, pues es que le me tomé la libertad de decirle que ya había hablado contigo. Le dije, sí, que qué bueno. Con nuestro amigo. Claro. Y me pidió que yo fuera el conducto para que nos ayudes con este tema, pues que es un tema que todos andamos en esto. Me dijo, no, me queda claro. Entonces, luego me dijo David que ya habías hablado tú con él. Ya me quedé más tranquilo. Sí. Pero a mí me interesa mucho porque una voz tuya es más importante. Una voz tuya. Yo donde hablo con él directo es con el PIN. Ahorita le voy a volver a aventar otro PIN. Sí, dile, estoy aquí en espera. Estoy en espera. Estoy en espera de que ya se de que le cumplamos a lo dicho a nuestro amigo. Ándale, de que le cumplamos a nuestro amigo. Yo también a las y cosas. Ya, pero... Y ya en mi tierra nada más están esperando la indicación. Exacto. Órale. Sale, hermano. Aquí estoy pendiente. Me manda el otro pinazo, por favor. Sí. El caso de Benelli Hernández desapareció de los medios hasta el mes de octubre de 2015, cuando fue nombrada secretaria de Desarrollo Social de la Delegación Cuauhtémoc. Los medios de comunicación reportaron el nombramiento y recordaron el suceso de la detención, sin embargo, las referencias que recibieron los medios de las propias autoridades sobre la fecha de detención, fue, extrañamente, el 27 de julio, es decir, 8 días después de la fecha real del suceso. Los hechos demuestran que Ricardo Monreal mintió en sus declaraciones. Hubo colusión de autoridades en diferentes niveles de gobierno para violar flagrantemente la ley. Sacaron dinero del estado de Chiapas para llevarlo al centro del país. El pacto entre Morena y los partidos en el poder es real y opera desde hace varios años.